¡Qué buena de por parte de Lee! Ah, me parece que este, como no está prendido, tenemos ahí bastante presión por parte de Lee. Big Boss acaba de perder un stock. Tenemos aquí a Lee presionando bastante con sus jabs. Sin embargo, pues un juego bastante cerrado. Big Boss acaba de eliminar el stock de Bayonetta con ese up smash. Y vemos una Bayonetta ahí bastante... ¿Se fue al internet? Sí, no hay internet. Solo estoy grabando... Estoy grabando aquí el juego. Vemos ahí un Leaf que consolida su ventaja, 2 stocks a 1, ganándole a Big Boss. Big Boss ahí tratando de igualar la partida. Sin embargo, los hitbox de Bayonetta, Leaf, el juego, el mind game que está teniendo Leaf ha sido bastante óptimo para poder llegarle a Leaf y penetrar su defensa de su Ruff, que ya sabemos que es uno de los mejores Ruffs del mundo. Vemos ahí mucha presión por parte de Leaf haciendo bastantes cross-up slips para poder hacer la mayor cantidad de daño posible. Y rápidamente se ve en una posición de desventaja. Ruff está lanzando todo lo que son sus gimmicks para poder mantener a Bayonetta a raya. Sin embargo, los combos se hacen presente y casi eliminan a Big Boss. Leaf intentando secuestrarlo de todas las formas posibles. Vemos ahí bastante presión por parte de Leaf hacia Big Boss. Excelente parry, casi termina con el stock de Leaf. Sin embargo, Leaf alcanza a reaccionar de manera muy concisa, enviando lejos de la plataforma. ¡Y excelente downer por parte de Leaf, que elimina a Big Boss de manera muy sólida, llevándose el primer juego Leaf 1-0. Vamos a ver este segundo encuentro. Salir Big Boss, que viene de la Ciudad de México queriendo llevarse este torneo. Vamos a tick de Bayonetta una vez más. Bayonetta, Ruff. Vamos a este encuentro. 130. Vemos un Battlefield en el en Spiral Mountain. Vamos ahí rápidamente como Leaf empieza a presionar de manera muy concisa todos los ataques, todo el daño que puede realizar. No se queda atrás Leaf. Bastante daño ya lleva a Big Boss a 105%. Porcentajes peligrosos. En cualquier momento un buen smash y es stock para Leaf. Vemos como ahí intenta secuestrarlo una vez más, no lo consigue. Sin embargo, el daño ha sido muy contundente. Casi ahí quiso cancelar ahí su side B para poder hacerle un grab. Sin embargo, vemos como Leaf elimina a Ruff con un secuestro bastante sólido por parte de Leaf. Realmente está jugando de manera muy óptima. Está jugando de manera muy óptima. Y vemos ahí bastante combo game por parte de Leaf, a pesar de que Bayonetta es un personaje que ni siquiera es top tier. Está poniendo muchos problemas a Big Boss. Big Boss le está entrando bastante daño, 62, lo eleva hasta 78, 81, no lo deja en paz, lo presiona bastante. Excelente recovery por parte de Leaf para no ser castigado por Big Boss. Sin embargo, Big Boss empieza a defenderse poco a poco. Siento que no tiene mucha experiencia con el matchup, por eso está entrándole bastante daño. Casi elimina a Bayonetta. Es que se fue el internet. Lo estoy grabando. Déjame ver si puedo recuperar el stream, ya que se nos fue el internet. No puedes reiniciarlo, ¿verdad, René? Vemos ahí un juego sólido por parte de Leaf, que rápidamente oh.
Está yendo muy, muy seguido. Y bueno, comenzamos con este. Thank you.
Listo, regresamos a este match número 4. Ganando Leaf 2-1. Vamos a ver si Leaf se lleva este siguiente encuentro. Un cuarto encuentro, vamos a ver si Leaf es capaz de consolidar esta victoria o si Big Boss lo lleva a juego 5. Y empieza este encuentro. Se viene Final Destination en Spiral Mountain, al parecer los favoritos de estos muchachos. La música de Banjos está siendo presente. Vimos un juego neutral bastante sólido por parte de Big Boss, que le ha estado dando la vuelta a Leaf de manera muy sólida, acostumbrándose a su juego. Sin embargo, vemos ahí como casi Bayo elimina a Big Boss, secuestrándolo de manera muy sólida, muy concisa. Mi coche. Es que mi coche, sí. Vemos cómo Leaf empieza a tomar desventaja de la situación. Big Boss se ha adaptado de alguna manera al juego de Leaf. Vemos un Leaf ya un poquito más presionado. Vamos a ver si los combos le ayudan. 165% Big Boss, 3 stocks. Empieza el secuestro y que rápidamente Leaf elimina su stock. Ahora vemos cómo Bayonetta quiere igualar el porcentaje a Big Boss. Sin embargo, Rob es un personaje que puede hacer rápidamente diferentes tipos de Edgeguarding. Y ese SIB es una pasada de Big Boss. Me parece que es de los mejores golpes que tiene Rob. Sin embargo, Leaf quiere secuestrar a Big Boss, pero no lo consigue. Sin embargo, lo sube a 137%. Paquete casi lo elimina. Ner, que lo manda lejos, lo pone en una situación complicada. Excelente. Uy, se recuperó. Leaf está loco. Big Boss también está loco. Todos están locos, menos yo. ¡Oh, pinche Leaf, loco! Güey, está muy cañón esta onda. Yo no he podido comer, señores y señoras. Y Big Boss, poco a poco. Híjole, está muy parejo esta situación. Está muy parejo. 0-0. Si Leaf gana este siguiente stock, pasa a Grand Finals. Si gana Big Boss, lo va a llevar a juego 5. Excelente respuesta por parte de Leaf, que nos tiene con el Jesús en la boca, ya que pues Leaf es queretano y siempre ha sido muy representativo de la zona. Vemos un Leaf ahí bastante. ¡Y Baker, que elimina a Bayonetta! Big Boss le hace el cambiazo. Le hace el cambiazo y al momento de querer secuestrarlo, un Baker termina con el stock de Leaf por arriesgar tanto. Juego 3 por parte. Juego 5, perdón. Juego 5 por parte de estos muchachos. Vemos ahí el cambio al main completo. Dice: voy a asegurar este juego. Voy a asegurar este juego. Eso es lo que dice. Yo creo que Bayo hubiera sido un mejor match. Mejor ya me callo, no digo nada. Vamos ahí como Leaf empieza a demostrar
la rotez que representa Peach. Sin embargo, Big Boss se defiende muy sólidamente. Leaf empieza a tomar ventaja del escenario. Vemos ahí como los rábanos son parte de las herramientas de Leaf. Pero Big Boss no se queda atrás, empieza a tirar sus artilugios. Quiere ahí hacer retroceder a Peach. Uy, y excelente combo por parte de Big Boss, que consigue solidificar ese smash y se pone en situación de desventaja. Backer por parte de Leaf, que termina con el stop de Big Boss. Excelente, excelente juego por parte de Leaf y Big Boss. Vemos ahí como Leaf poco a poco empieza a presionar a Big Boss, llevándolo a 61%. Rábano por parte de Peach, se viene el Rábano, suelta Rábano, Big Boss en posición de desventaja. Excelente juego, excelente mind game por parte de Leaf, que usa la sombrilla para poder hacerle grab, porque pone en una situación muy complicada a Big Boss y lo manda a la concha. Le hace un taunt y dice: no, conmigo no te vas a meter, aquí es Querétaro, esta es mi casa, me vas a respetar. Y pone a Big Boss en una situación muy complicada. Se viene el tristock. Se viene el tristock por parte de Leaf. Se viene el tristock por parte de Leaf, que está también en una situación peligrosa. 149% es prácticamente un porcentaje que ya es un kill percent. Vemos ahí como Leaf se defiende, poco a poco empieza a tener esa situación de desventaja. Mamó Leaf, mamó con ese side B. Al parecer no vimos el Cristo. Sin embargo, Big Boss está en una situación muy complicada, ya que Leaf tiene dos stocks de ventaja con 0%. Y Big Boss está en 98%. Sin embargo, Big Boss empieza a hacer sus combos para elevarlo rápidamente. Leaf quiere entrar, sin embargo, ha sido muy difícil que Leaf pueda solidificar algún golpe. Big Boss está jugando de manera muy efectiva, elevando a Leaf a sus porcentajes, poco a poco igualándolo. Sin embargo, un dash attack puede ser suficiente. Beto ahí diciendo que se mamó. Yo pienso que back throw por parte de Leaf, 95-159. Big Boss con un stock. Vamos a ver si puede remontar Big Boss. Si no, lo va a mandar a losers. Backer, excelente backer por parte de Peach. Vamos a ver si Peach puede. Y le empieza a tirar los rábanos. Excelente recuperación por parte de Big Boss. Y coronazo, termina con el stock de Big Boss, llevándose este encuentro. Muy, muy, muy sorprendente, Leaf, su forma de jugar.